Hola amigos, bienvenidos a otro podcast 10-4 Vocación de Servicio. Hoy con Auri. Podría decir que, pero sería mentiroso, si no, saben los que me conocéis que no soy de mentir. Es una grandísima amiga mía, un descubrimiento vital desde hace poco tiempo, la verdad, pero de esas personas que te llegan y que, bueno, que quieres tener siempre ahí. En las buenas, pero sobre todo en las malas. Voy a ser muy concreto de su pequeña bio que voy a hacer, que luego la amplíe ella. Mujer fuerte, luchadora, una guerrera, deportista de élite, competidora internacional de CrossFit, emprendedora, empresaria, peleadora de BJJ, ¿sí? Bueno. O por lo menos lo intenta con un nivel que yo no me pondría con ella a hacer suelo. Persona inquieta, con ganas de aprender, una esponja, ilusiona, o sea, es una persona con la que te sientas 2 minutos a hablar y te transmite su ilusión, y además es una hermana de azul, de la que tengo el honor de poder decirlo muy alto. Y sigue tú, porque eres... Estoy abrumada, la verdad que con esta presentación me quedo sin palabras, porque sí que es cierto que desde siempre, desde el minuto uno, es cierto que nuestra relación parece corta, que no es tan corta ya, si te pones a pensar, porque ya llevo 2 años y medio desde que aprobé y fuiste de las primeras personas en felicitarme. Eso casi te traigo la nota que recibí cuando aprobé, pero no quería perderla porque la guardo como un empaño. Y para mí eres un referente, eres un gran amigo, sabes que te he tenido el placer de tener de profesor, de tener como amigo, de tener como, pues eso, como un referente, y para mí es un honor que me hayas llamado para esto porque me siento muy especial realmente, así que gracias, no puedo hacer... Pues te he llamado para esto porque creo que puedes aportar muchísimo a la comunidad, o sea, y esto, bueno, me conoces, sabes que no soy de mentir, ni de paños calientes, ni de dorar la píldora, y creo que puedes aportar a la comunidad... infinito. Y como me gusta empezar siempre, ¿cómo aparece Auri? ¿De dónde viene Auri? ¿Cómo entras no en este mundo, sino en la vida? Pues a ver, realmente yo siempre lo digo, esta es la tercera entrevista así un poco más oficial que hago desde que entré en un cuerpo policial, y la verdad que siempre me siento muy enorgullecida, pero en el fondo digo, soy una persona normal, ¿no? Yo a este mundo vine, lo he empezado a descubrir relativamente hace poco, ¿no? Y al final una de las cosas que me ha hecho descubrir realmente la verdadera esencia de esto, de este mundo y de esta vida, ha sido efectivamente cumplir un sueño que me surgió y me nació de repente en un momento muy drástico y muy doloroso de mi vida, un momento en el que quizás pues no encontraba salida. Fracasé como empresaria, digo fracasé porque ahora entiendo el sentido de haber fracasado y no pasa nada, a veces es necesario hacerlo. Y empecé a tener la necesidad de hacer esa introspección dentro de mí, a tener que buscar cómo reinventarme a los 38 años, que fue un momento, como te digo, bien duro. Entonces, ese afán de lucha que siempre he tenido, porque realmente yo siempre digo que hay 2 tipos de personas, y esta frase me gusta mucho decirla, y es que hay personas que se sirven de los demás y personas que servimos a los demás, ¿no? Entonces, yo desde siempre he tenido esa esencia y esa naturaleza, que ya me lo dijo una vez Sergio Luque, compañero policía y gran referente, cuando me conocí. ¿Pero Sergio es amigo tuyo? Sergio le conozco. Tengo la suerte de haberlo conocido personalmente y pues, aparte le sigo. Pues me vas a perdonar, te tiro el guante para que le tires el guante. Se lo voy a tirar. Traerle aquí. Vale, pues Sergio Luque, en las primeras conversaciones que tuvimos, porque al final esto sabes que es igual que la vida me atrajo a ti, creo que me ha traído a otras personas maravillosas que para mí de verdad son un punto de mira para todo. Pues Sergio Luque coincidió conmigo en redes sociales porque yo ya le seguía y como que seguía un poco su tendencia, su manera de orar. Es una persona súper, pues eso, que es muy difícil encontrar hoy día, por desgracia, pero cada vez más personas que seamos capaces de darle voz a los cuerpos policiales, porque en el fondo todavía es un poco de ese miedo que se tiene y demás. Y él me decía, con 4 palabras que habló conmigo, me dice: tú eres de las mías, tú siempre has sido policía. Y yo, me dio como un poco la risa porque fue en plan, yo entré con 40 años para 41 y yo no he sido precisamente un ejemplo a seguir desde niña, ni he tenido verdadera vocación de servicio desde que era una niña, ¿no? Como mucha gente. Pero me fui a casa con eso de, si se enterara mi gente de que yo he sido policía siempre y tal. Pero lo estuve pensando mucho, mucho, y de repente dije, ¿qué cojones? Es que tiene razón. Es que yo de niña
yo ya ayudaba a la gente, yo ya iba con causas, yo ya era esa persona que tendía mi mano a gente que lo necesitaba. Es que no es tanto la etiqueta, sino lo que lleva la persona adentro, y la persona que desde pequeño tiene esa sensación, esa vocación de ayudar, de la forma que sea, a los demás y sobre todo a personas que no te conocen. Total. Ya está en este lado de la delgada línea azul. Total. Es decir, ya está en el lado de los buenos. Sí. Entonces, todo lo demás es un camino, como digo yo, te llega antes o después. Muchas veces digo, ojalá hubiera conocido este mundo y esta manera de servir y de ayudar antes, pero en el fondo es cuando me ha tenido que llegar, y es maravilloso igual. Auri, yo por lo que te conozco, estoy convencido de que tú has ayudado en tu faceta de empresaria, en tu faceta de competidora, en tu faceta de X y en tu faceta personal. Sí. A todo el mundo. Sí. Y te has llevado palos porque las personas buenas, sí, y con una sensibilidad especial y con esa vocación de servicio, nos llevamos muchos palos. Total. Pero al final creo que creemos tanto en lo que hacemos y en lo que sentimos que los palos solo son aprendizaje. Total, total. Esto es una manera de ver la vida, como dicen los japoneses y los samuráis en el Bushido, el guerrero tierno, ¿no? Al final somos personas que tenemos un gran corazón, personas que tenemos unos valores y unos principios difíciles de encontrar, y más en la sociedad de hoy día, pero que somos capaces de luchar por una causa y de dar nuestra vida por gente que no conocemos. Y eso al final es un acto de generosidad que obviamente va muy ligado también a tener un gran corazón y tener una gran sensibilidad. Y eso a mí antes me asustaba mucho, y ahora he aprendido que es que era el camino, ¿sabes? Pero has descubierto que es el camino, ya no era, es porque estás en el camino, a base de fracasar. Sí, sí. A base de fracasar. Yo creo que la derrota, el verte en situaciones, de hecho yo ahora todos los retos en mi vida los veo como una oportunidad que me da, y es una prueba que tengo, todos los días tengo una prueba de algo. La vida es puta para todo el mundo, yo siempre se lo digo a la gente, en la calle, en el trabajo, cuando la gente piensa que como tú siempre estás sonriendo, tú siempre estás feliz, o esas gilipolleces. Bueno, pero quizás las personas que más son, voy a meterme, que más sonreímos, aunque cada uno no conocemos nuestra historia vital, quizás somos las que más sufrimos. Sí, sí, lo que pasa es que tenemos ese espíritu de querer trasladar y transmitir a la gente lo positivo de todo, la moraleja, lo que nosotros luego trabajamos en nuestra vida interna. Luego somos personas, porque a ti también te conozco, tú también me conoces, que somos muy sociables, pero somos muy solitarias también. Entonces yo tengo siempre mis momentos al día de meditar, de pasear con mi perro, de analizar lo que he hecho, de ver en qué puedo mejorar, de sufrir, de llorar. O sea, todos esos momentos que a lo mejor la gente no lo ve, porque yo tengo un amigo el otro día que me dice, es que no es normal estar todo el día sonriendo. Bueno, es lo que quiero que tú veas. Es lo que quiero que tú veas. Somos seres humanos como cualquier otro. Claro. Entonces, estás quizás también trabajando o metida de lleno en la filosofía estoica de la vida. Yo hay dos tipos y principios de vida que me rigen desde hace un tiempo y cada vez los estudio y los analizo más, y son efectivamente la filosofía estoica, el estoicismo, Séneca, Marco Aurelio, Epicteto. Lo que es el concepto de pues eso, lo que utilizan ellos, que son los pilares, que son la justicia, la templanza, el coraje, la sabiduría, esas cuatro cosas, ¿no? Y luego, como te he dicho antes también, la parte del Bushido, de la mentalidad japonesa y de los guerreros samuráis. Y en realidad son filosofías relativamente parecidas, ¿no? De cómo cultivar tu educación, tu cerebro, tener conocimiento para poderte relacionar con los demás, el sentido de la justicia, de la moralidad. Y es que son filosofías que van muy, muy ligadas a lo que es los mundos, al policía, al militar o a la persona que nosotros ostentamos, ¿sabes? Leía esta mañana mis lecturas estoicas de cada mañana que somos un alma en un cadáver metido. Sí. Entonces, ese alma cada día hay que enriquecerla, hay que, ¿sabes?, enriquecerla. Y hay que vivir con el sentimiento de que al fin y al cabo, que esto es muy estoico también, lo del memento mori, que hay que conciliar con la muerte como algo que nos va a suceder a todos y vivir el día, no como algo catastrofista, que es lo que piensa la gente, no, es que todos nos vamos a morir y mañana podemos no estar aquí, sino en el sentido de que hay que vivir hoy, hay que disfrutar, hay que exprimir la vida, hay que agradecer todo lo que nos pase, y todos los días tenemos una oportunidad para hacer algo bueno o para irnos a la cama con la sensación de que realmente hemos aprovechado el día. Yo siempre digo que eso es lo que intento hacer, y al final del día, cuando hago el análisis del día, de lo que he hecho bien, lo que he hecho mal y lo que tengo que mejorar,
Lo intento separar de toda esta corriente, que además hemos estado en alguna charla de esas chulas, de mentes expertas y demás, de vive cada día como si fuera el último. Hostia, es que a lo mejor eso te hace llegar a que ese sea tu último día. Sí. Entonces, yo entiendo más esta... no hay que vivirlo con la ansiedad con la que la gente piensa que se vive. Esto lo decía muy bien Epicteto. Tú ves a tu hijo por la cada noche como si fuera a ser la última noche que le vieras. Eso es. Y parece de verdad muy drástico. No, es simplemente de le voy a besar y le voy a amar y le voy a dar todo porque cada día es un regalo. Cada día que me dan con él es un regalo. Es un regalo de vida, efectivamente. No sé si empiezo ya a meterme en jardincitos. Vamos a... ya me estaba extrañando a mí que estuviéramos tan trascendentales. Vamos a leer un poquito. Quien no te conoce, o lo primero que voy a hablar en primera persona, lo primero es que impresionas. Es una mujer que impresiona por el físico, por la fuerza que transmites, por la energía que tienes. Entonces, quizás sea la primera barrera de decir, hostias, no le voy a decir ni hola porque igual me desmiembra, ¿no? Me manda a tomar por culo. Pero luego cuando conoces a la persona empiezas a entender muchas cosas. Y claro, aquí es donde yo voy a decir, yo llego a la puerta de un garito top y me encuentro a Auri de seguridad en la puerta. Como he estado tiempo, sí. Efectivamente. ¿Cómo he estado tiempo? O sea... ¿Cómo llegué ahí? Oh. Sí, sí, sí. Pues mira, esto ha sido un cambio muy... Lo he contado brevemente, levemente, y lo he contado en la calle en algunos casos. O sea, yo realmente era una niña princesita fruto de la sociedad de entonces que quería adular y halagar. De hecho, perdona, bailarina. Primero fui, exacto, vale, pasé por esa fase. Entonces yo en mis 17, que yo me fui de casa con 18, 19 años, mis primeras relaciones fueron muy traumáticas, hasta el punto que algún día me meteré en ello, pero bueno, yo sufrí malos tratos muy severos y demás, y entonces fue cuando yo empecé a meterme en deportes de contacto. Fue una especie de mecanismo de defensa. Me di cuenta de que ser débil y ser una princesita no era lo que me iba a hacer feliz porque me hacía débil y al final me estaban utilizando para tener una vida de mierda. Entonces empecé con los deportes de contacto y demás. Entonces al final trasladé esa manera de ganarme el sobresueldo porque vivía sola y los fines de semana trabajaba en la noche, pues lo trasladé de vivir de gogo o de camarera a ponerme en seguridad. Y así fue, ¿sabes? Menudo cambio. Menudo cambio, pues sí, la verdad. Y al final, ¿sabes qué pasa? Que poco a poco es una especie de mecanismo de defensa. Al final yo pienso que las personas muchas veces nos mostramos fuertes por fuera porque es una manera de fortalecernos por dentro y de protegernos de los demás. Esto es una realidad. Si a mí me ven fuerte desde fuera y yo no te quito la mirada como me pasa en la calle muchas veces, porque al fin y al cabo las mujeres muchas veces y más, si te ven así con tu coletita, tu tal y te... Yo siempre miro y siempre doy un paso al frente. A mí me da igual lo grande que seas, a mí me da igual que me vayas a dar la paliza de mi vida. Claro, ahí voy. Es decir, estás en la puerta del garito, perfectamente seria, perfectamente vestida, y te llega el 2x2 que está patoso, que quiere entrar y no entra. ¿Qué pasa? Pues mira, ¿has vivido alguna de esas? Sí, claro. A ver, y me he llevado galletas, ¿sabes? Cuéntame. O sea, al final... No. Sí, sí. Galletas. Me he llevado galletas. No, imposible. Me he llevado galletas primero porque ahora funciona de otra manera diferente donde trabajo, obviamente, pero en las puertas es todo Sodoma y Gomorra y es pilla quien pilla. Y además yo te estoy hablando de que volví a lo último justo antes de entrar en la oposición, pero yo trabajaba en la noche del año 97. Wow. O sea, estamos hablando hace muchísimos años. Wow. Entonces, obviamente tú echas el paso para adelante, que es lo que siempre me ha salvado el culo, la verdad, siendo como somos. Que al final yo soy muy buena compañera, de siempre lo he sido, y gracias a Dios siempre tengo buenos compañeros. A mí cuando se me ha puesto la cosa ya muy jodida, he tirado de pinganillo como tira cualquiera, y a lo mejor no me ha hecho ni falta, porque ya me han visto que yo echaba para adelante y han dicho, hasta la van a dar la de su vida. Gente violenta y gente absurda en todas partes, pero yo soy de las de un golpe. A ver, tienes que tener ciertas medidas de precaución, ahora lo sé, antes no lo sabía, pero yo siempre tiro para adelante, o sea, esto es así, ¿sabes? Y te digo una cosa, en la mayoría de las veces la gente se acojona, o sea, cuando ve a una tía que dice, o sea, que esta tía no se está amedrentando ante mí, dice, alguna baza tiene que tener guardada para que me esté echando ovarios y plantarme cara, porque es así, es como cuando ves a una persona muy pequeñita echarle huevos con una persona muy grande. Sí, es algo ahí, este tío, ¿sabes? Sí, y yo creo que sí, es una herramienta, la seguridad, y la seguridad también sabes cómo se consigue, entrenando, trabajando. Yo soy una persona que día a día, tú lo has dicho, has exagerado, digo, porque en realidad yo me siento una mindundi en ese mundo, pero yo no dejo de entrenar lucha, yo no dejo de entrenar en el gimnasio, y yo no dejo de entrenar absolutamente nada intrínseco en mi trabajo, porque yo aspiro a que el día que me pase algo siga teniendo el mismo valor
y la misma fuerza para enfrentar una situación. No hay un solo día que no vea uno o varios stories tuyos, sí, entrenando, pegándote en el suelo, sí, o viviendo esa vida estoica que... Todos los días. Auri Cross en Instagram, la seguís sí o sí, pues si no os voy a perseguir, ¿eh? Os voy a perseguir. Tuviste una mala experiencia, te robaron la cuenta cuando estabas... Sí, sí. Bueno, pues fíjate, hasta eso lo he visto como algo positivo. Porque yo empecé en el mundo de las redes sociales porque igual pasé una etapa como muy mal y fue cuando empecé el CrossFit. Y yo lo empecé como con 33 años. O sea, todo lo he hecho como muy tirando. Un poco tarde, ¿no? Sí, un poco tarde. Y yo decía, voy a competir algún día, tal. Empecé como una tontería. Entonces yo estaba fastidiada emocionalmente, igual estaba otra vez en una de esas fases de reinventarme y empecé a publicar todo sobre mi vida. Y empecé a descubrir que había gente, mujeres que me seguían, mujeres que veían mi crecimiento personal, en una época en la que ahora mismo, gracias a Dios, está cada vez más aceptado el que una mujer esté musculada o practique deporte. Perdona, porque sabes que se me van las cosas de la cabeza. Y ahora sigue, si no te quiero cortar. Nada. Paréntesis. Tienes que escribir un libro, sigue. Sí, también me lo dijo Sergio Tienes Luque. Que escribir un también libro. Me lo dijo Sergio, y lo tengo, y tengo el título, pero necesito el tiempo, y lo escribiré algún día. Sobre libros, habrá sorpresas, sigue. Pues eso, ya ahí me ha metido en la puntilla. Pues lo que te decía, que a mí me ha costado trabajo luchar con el físico que tengo, me ha costado muchas inseguridades, muchos trastornos en mi época de madurez, de inmadurez y demás. Y al final, pues cuando yo empecé en CrossFit, empecé de las primeras mujeres que hacían CrossFit en este país. Por eso quizá llegué tan lejos, porque a día de hoy no podría enfrentarme a la gente como está al nivel. Pero bueno, fui de esas, digamos, pruebas de laboratorio de tal, y yo me acuerdo que es que era de, iba por la calle y la gente se hacía fotos conmigo, joder tal, o escuchaba una parejita, es un tío, es una tía, es un tío, yo soy una tía, ¿sabes? Me costó mucho, de hecho hubo una época que lo dejé porque no podía mirarme al espejo, pero era fruto de esa, de ese rechazo todavía. Que te quedaba de antes. Sí, de esas inseguridades. Entonces, ¿tú crees que te ha traído más perjuicios que beneficios el físico? No, sin duda beneficios. Beneficios. Lo que no sabía era aceptarme yo. Aceptarlo. ¿Vale? Eso es un trabajo que tenemos que hacer todos. El autorreconocimiento y la autoaceptación es ya el grado en el que tú ya empiezas a ser top. Eso es muy jodido. No, no es jodido. En realidad es la mayor libertad que existe de un ser humano. Sí, pero me refiero que es muy jodido llegar hasta ahí. Primero darte cuenta. No, hay gente que nunca llega. Primero darte cuenta y luego llegar, y cuando estás ahí, estás súper feliz. Yo ahora estoy súper feliz. Sí. Digo, o sea, hasta esas cosas malas que tienes de ti mismo que te han causado frustración y que te han frenado a cumplir cosas y a hacer cosas. O sea, es brutal. O sea, ¿cómo de una cosa que me estaba haciendo daño y me estaba matando puedo estar ahora construyendo algo tan positivo, tan bonito y demás? Pero claro, eso es un trabajo. Primero, no todo el mundo tiene los santos cojones de coger sus mierdas, cogerlas y decir, hostia, esto de mí. Porque la gente ya hace, uy, no, esto no lo quiero ver, ¿sabes? Entonces, ese trabajo es muy difícil, mirarte al espejo, aceptarte en lo bueno y en lo malo y utilizar tus debilidades, ¿sabes? Y utilizarlas para que luego sean una fortaleza, no es un trabajo fácil. Por eso te digo que hay gente que nunca llega a descubrirlo, pero porque no quiere descubrirlo. O sea, eres una guerrera por fuera, pero es que eres bastante más. He librado muchas batallas por dentro. Por dentro. Mm. ¿En qué momento dices, pues voy a emprender? O sea... En nuestro país me parece que es la locura más grande. Sí, total. Y el acto de, no sé si valor más grande que pueda haber, porque todos son problemas para los emprendedores. Sí. Entonces... Pues mira, yo es que soy de probar todo en la vida, ¿sabes? Todo lo que me inquieta en la cabeza. Y fíjate que mis padres precisamente fracasaron, o sea, se arruinaron y perdieron todo lo que tenían en la crisis de los 90 y posteriormente ya se quedaron sin nada. O sea, ya vivía... O sea, fíjate hasta qué punto tenía ese patrón. Yo tenía esa sensación de que necesitaba salvar mi familia, necesitaba demostrar que era una persona realmente válida. O sea, que nos vamos al principio de la conversación. Nos vamos ya al principio de la conversación, sí, sí. Ayudar, servir, proteger el lado bueno de la delgada línea. Sí, y demostrar a mis padres que era una persona de provecho, porque yo tuve una época también bastante tremenda, entonces yo tenía esa sensación. Siempre he sido muy trabajadora. Yo llevo 21 años cotizados, ¿vale? Más que mucha gente en toda su vida, probablemente. Más que muchos ministros. Sí, entonces al final, pues era una persona muy trabajadora. Me asocié con un médico que hoy día está aquí en lo más top, el doctor Antonio Hernández, os lo recomiendo, maravilloso. Y bueno, nos unimos en una etapa muy, 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 muy jóvenes y empezamos a crecer juntos y creamos un proyecto juntos y abrimos una clínica en el centro de Madrid, un proyecto muy ambicioso, la verdad que fui ambiciosa hasta en eso. ¿Una clínica de qué? De medicina estética y nutrición.
cocina ortomolecular, una pasada. Pero muy top, o sea, muy técnica. Muy top, o sea, él es muy top, es el de los mejores médicos, ha escrito un montón de libros, medicina ortomolecular, o sea, es una pasada. ¿Qué pasa? Que el proyecto fue muy ambicioso y yo no sabía ser empresaria. Y al final, en esta vida, los impuestos, las deudas, el no sé qué, los trimestres. ¿Qué pasa? Que hubo un momento que ya no pude sostenerme ni nada. Yo no tenía dinero ni para pagar los recibos de mi casa, ni el alquiler, ni nada. Tuve que cerrar. Él siguió su carrera por separado, salió adelante y fructífero, y es a día de hoy, ya te digo, una eminencia, y yo me quedé en la mierda. Entonces tuve que, de repente, con 38 años, decir, ¿y ahora qué? Si no puedo ni comer, si tengo encima una deuda de 30 y pico mil euros, y lo peor, después de tenía ahí 18 años cotizados, no te dan paro, no te dan subsidio, no te dan ayudas. Pero, ¿y eso? Pues porque los autónomos son así en este país, mis padres lo llevan sufriendo y así están ellos también. Y no solo te ves en ese momento, en esa situación, sino que además eres prácticamente el sustento de tus padres. Total. A día de hoy, bueno, gracias a Dios, mis hermanos y yo, pues podemos ayudarles, porque efectivamente ellos tienen una pensión que tristemente están muy limitados. O sea, el sistema de hoy día, yo, no es una crítica, pero al final lo es. Es una pena que gente que contribuye para el sostenimiento de este país y que encima emplea gente y que con toda su ilusión del mundo, gente joven, yo tenía 34 años cuando monté mi empresa, di empleo durante años. Entonces al final es muy triste que luego te veas tú y ni siquiera tengas, o sea, gracias a Dios, en cuanto me pasó esto, yo encontré un trabajo. Claro. ¿Vale? Porque ya tenía mi profesión forjada, llevaba 14 años en el sector, tengo idiomas, he viajado, al final, pues bueno, ¿sabes qué trabajo vas a tener? Claro, tienes idiomas, has viajado, has estado viviendo en Estados Unidos, sí, por ejemplo. En Los Ángeles. ¿Y eso? Pues otra de las formas que tuve de reinventarme. O sea, yo te digo que las etapas que he ido cambiando de etapa o de tal siempre ha sido o he huido o he hecho algo muy drástico. Al final es salir de la zona de confort. Eso es lo que te hace fuerte. Eso es realmente la esencia del guerrero. ¿Has crecido? He crecido. ¿En Estados Unidos cómo creciste? En Estados Unidos lo pasé fatal cuando me fui, porque yo me fui con una ilusión. También me fui huyendo de una situación personal muy tremenda y muy dura. Tenía mucho miedo de estar aquí y huí. O sea, la cuestión fue la huida. La huida, pero me fui a una escuela, me fui a estudiar, me fui simplemente por miedo, pero me fui diciendo, yo hablo inglés, yo ahí me voy a desenvolver, tal. Me fui a Los Ángeles, el primer día dormía en un hostal con todas las prostitutas ahí y demás en pleno Wilshire Boulevard, o sea, de historia de libro. Y el primer día que llegué, yo pensando que sabía un montón de inglés porque había viajado, había tenido inquietudes, dije, estoy perdida, no tengo nada ni puñetera idea. Entonces me veo ahí diciendo, yo veía a la gente hablarme, y yo era de, tío, ¿qué hago aquí? Echas de menos a tu familia, echas de menos todo, te concilias. Yo perdoné todo lo que tenía malo hacia las personas que me habían hecho daño y estaba en una situación tal. Me vi tan sola en un país desconocido, sin idioma, sin dinero, sin nada. Un desapego forzado. Una vez más estuve con, venga, empiezo de cero, pero de cero de verdad, porque mucha gente empieza de cero, pero tiene su casa, su comida, su nevera llena, papá su papá. Y mamá detrás, no. Voy a emprender, pero sí, está la pasta, mi papá. Fíjate que mis padres ahí, aun estando en una situación muy precaria, como yo estaba tan jodida, me ayudaban, ¿eh? O sea, yo estuve ahí un tiempo, pero claro, volví con el idioma, habiendo vivido una experiencia brutal, habiendo crecido personalmente, y cuando llegué aquí todo el mundo estaba igual. Es que cuando tú creces y dices, voy a perder amigos, voy a perder esto, la gente sigue igual. Y el que tiene que estar va a seguir estando. O sea, te quiero decir, tú vas a seguir creciendo y realmente la gente que te importa y que quieres que siga, se va a alegrar de tu crecimiento. Claro. Entonces, ya te digo, fue uno de los choques que tuve y ahí fue cuando realmente me cambió la mentalidad. Yo tenía 24 años, Cuti, 24 años. O sea, imagínate, ahora lo pienso y digo, tío, es que soy una valiente siempre, tronco. Sí, sí, o sea, en aquel momento no lo veía porque vi que todo lo contrario, salía de una situación, de una relación muy traumática y salí por miedo. Y digo, qué cobarde soy, me he tenido que... No, fue un acto de valentía. Sí. Y al final volví y mira, ¿sabes? Así que eso es la vida, lucha. Volviste mejor y más fuerte, de verdad. Vamos a ver, me cambió la vida por completo. Y hablando de fuerza, ¿cómo es una competición internacional de CrossFit? Bueno, a ver, es que hoy día las competiciones son como... Ahora ya no llegaría ni a salir fuera de España, pero en aquel entonces, como te digo, ser mujer en el CrossFit era todavía bastante novedoso. Entonces, claro, clasificar... Yo el primer año que clasifiqué para un europeo, que fue en Budapest, dije, me voy a Europa, tío, o sea, pero si hace 2 años estaba tal. Pero claro, nos presentábamos menos mujeres de las que se presentan ahora, porque ahora está en auge, ahora claro, es mucho más difícil. Bueno, me pasa eso, pero tengo un secreto que tenía, que no lo he contado en redes ni en nada. Y que ahora no se va a enterar nadie. Y es que mañana vuelvo al mundo de la competición. Toma ya.
Mañana me estreno en la Comunidad de Madrid, en un campeonato de halterofilia, que es lo mío, la fuerza. Del crossfit era lo que más me gustaba. Lo he hecho como una absurdez de las mías y un nuevo reto personal. Pero reto personal porque hasta hace prácticamente nada la espalda no te dejaba vivir. Sí, me hicieron una intervención, la última hace menos de 6 meses. Pero bueno, al final yo pienso que los que somos así nos moriremos luchando. No hay otra forma, ¿sabes?, de vivir, o sea, nuestra locura. Vamos, es y como esta. Digo yo, o sea, a mí cuando me echan broncas y tal, digo, mi médico, mi neurocirujano se ríe. Porque siempre que me ve es de, ¿qué me vas a contar ahora? Digo, a ver, tal. Él fue el primero que me dijo, no te voy a operar de esta forma, la más drástica de todas, porque sé que no vas a parar. Prefiero que disfrutes y que prevengas lo que puedas. Vamos a hacer este tratamiento. Pero yo decía, ¿pero cómo voy a parar? Si mi trabajo ya de por sí es físico. Sí, claro, claro. O sea, es que ¿qué me vas a quitar de mi trabajo, que es parte de mi gran felicidad? Claro. Entonces me dijo, no, que tienes toda la razón. O sea, preven en esto, haz esto otro. Ahora, por ejemplo, hago pilates, movilidad. Hago un montón de cosas que, al contrario, que me dan más elasticidad y me garantizan que vaya a perdurarme un poco más, pero ahí estoy. Y ahí moriré competidora, porque al final yo soy también muy así. Siempre pues tengo algún reto. Mañana estaré atento. Estaremos atentos, que si no os persigo. Mañana voy a conseguir un total olímpico, que no lo tengo, y en principio la competición de mañana es una prueba, porque iré en abril, si Dios quiere, y clasifico para el campeonato de Alicante, que ese es el de España. Pues estaremos súper atentos y desde aquí le vamos a dar toda la bola que sea posible. Y claro, te plantas con 38 años, ¿no? Casi 40, cuando la sociedad nos dice que a esa edad ya tienes que tener tu vida y tu pareja y tu familia y bla, 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 bla. Es decir, como nos programan desde pequeños, no es ni bueno ni malo, es una programación que nos han metido, y tú dices, pues ahora me voy a preparar esto. Como casi todo lo que he hecho en mi vida, así como cuando me fui a Estados Unidos o como cuando me puse a competir en CrossFit con 33 años, el primer boom de la gente de mi entorno es o no lo vas a conseguir o eres una puta loca, ¿sabes? Entonces yo ya estoy acostumbrada a conciliar con ese sentimiento de que nadie me apoye desde el principio. Porque es así y es duro, porque oye, siempre contando con el apoyo de los demás es mucho más fácil. Yo me puse a estudiar y dije policía y todo el mundo fue, pero vamos a ver, ¿desde cuándo quieres ser policía? ¿Dónde vas? Claro, no es que yo quisiera ser policía, como te digo, de siempre, pero yo ya en el CrossFit descubrí un montón de policías, bomberos y demás. Mi equipo de máster, que ganamos un montón de competiciones, era 2 bomberos y 2 policías municipales y yo. Entonces al final veía que tenían más tiempo, que por su oficio se cuidaban más, tenían más tiempo para cuidarse y además, oye, pues que tenían que estar en forma física. Y yo decía, joder, es que me gustaría. Entonces, que yo estaba tan enganchada a ese deporte, les veía vivir tan bien que decía, joder, pues me pique. Siempre me decían, tía, es que tú serías una buena policía. Eso me lo han dicho a lo largo de mi vida muchas veces. Y ahora le voy dando forma. Y entonces dije, ¿y por qué no? Claro. Y así me puse. Entonces, con 38 años me puse a estudiar. A los 2 años y medio conseguí aprobar. Además, aprobé donde quería, que era en Madrid. Que, ya te digo, no sé si suerte, no sé si fue todas mis plegarias o la recompensa de haberme sacrificado tanto y de haber pasado lo que pasé, porque no fue nada fácil. Y al final se consigue. Claro, porque no es lo mismo, con todos mis respetos, que papá y mamá me paguen la academia, que solo me dedique a prepararme y cuando llego a casa tengo mi comida, tengo mi ropa limpia, los fines de semana puedo, que no estoy quitando mérito. Pero claro, no tienes una historia vital como las personas que se plantean este reto a esa edad, no tienes una familia que depende de ti y no tienes tiempo para poder prepararte la oposición. Y el tiempo va en contra tuya, porque los años se siguen cumpliendo y aunque obviamente yo tengo muchísima energía, no es lo mismo el desgaste físico o lo que conlleva en las pruebas físicas o en determinadas cosas o el tiempo de estudio, te cansas más, es un poquito más complejo. Yo tuve, es verdad, la gran suerte, y lo menciono siempre porque tú lo sabes, yo tuve una persona que, bueno, la oposición mermó nuestra relación, que tenía una relación, y tengo una relación maravillosa con mi expareja, que fue gracias a él, porque cuando estaba en la mierda, ya te digo, yo no podía pagar mis recibos, tenía una deuda de un montón de dinero de la empresa, tal. Hubo un momento que me dijo, vente a mi casa, él es compañero de otro municipio, y gracias a Dios lo entendió. Y por lo menos casa tuve durante una época y comprensión. Porque no todo el mundo te entiende cuando te encierras, cuando te aíslas y cuando renuncias a todo, ¿eh? Es que lo material es material, pero yo el dinero que ganaba en el sueldo era para pagar deudas. Claro. Es que no tenía otra. No, no vamos a entrar en confesiones que tenemos. Sí. Porque eso queda para nosotros, pero doy fe de ello. Claro,
Y un buen día te sueltan ropa rara, un buen día te dicen a tal hora en la puerta del IFISE y entonces... La verdad que es muy... O sea, ahora mismo, mira, se me ponen los pelos de punta todavía, porque... Por ahí, por eso voy por ahí. Yo vivo todo con mucha emoción. Y la verdad, hasta lloro muchas veces, o después de haber tenido una intervención, aunque sea absurda, aunque sea tal, o el momento mágico de ponerme el uniforme cada día. Yo todavía tengo esa ilusión, yo todavía, y han pasado, fíjate, 2 años y medio todavía, yo ya llevo de servicio oficialmente 1 año y pico en mi distrito, y no hay nada tan mágico. O sea, primero, porque todo ese camino, que la gente que me sigue ahora y muchos opositores me preguntan cosas y demás, el camino de la oposición es de las cosas más duras a las que me he enfrentado en la vida. Claro, porque tú estudias una carrera, te sacas 3 años y tienes 3 años ahí, pero tú te pegas 3 años en una oposición... Nunca sabes dónde está la meta. No apruebas y tienes mierda. Nunca sabes dónde está la meta y es de... Te caes, te levantas, pero es una manera de levantarte diciendo, sí, pero ¿dónde voy? O sea, ¿cuántas veces voy? Yo suspendí como 8 o 9 exámenes. Y tuve la suerte de aprobar, ya te digo, a los 2 años y medio, que es una media bastante buena. Pero yo ya tenía, mira, yo cumplía 41 años, me fui a Ibiza con mi prima por mi cumpleaños, y ya me dijeron que estaba dentro ya con la parte médica, con toda la posición ya aprobada, justo víspera de mi cumpleaños, 41. Menudo regalazo, ¿eh? Bueno, claro. Bueno, regalazo. No, a mí me ha tocado la lotería. Regalazo. A mí me ha tocado la lotería. Es un regalazo, pero es un regalazo buscado y trabajado. ¿Sabes? O sea, por supuesto, o sea, no es un milagro, es fruto del trabajo, de la decisión, de la constancia, porque la vida es eso, sí. El resto son mentiras, sí, o sea, hay afortunados, pero son los menos de los casos. Nada es gratis en esta vida, Guti, nada es gratis en esta vida, todo cuesta, ¿sabes? Y yo te digo una cosa, por el camino de la oposición se ha llevado muchísimas cosas de mí, muchísimas, a personas, por desgracia, que he perdido, unas porque tenía que perderlas y otras... Pues porque simplemente te das tanto, 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 tanto que no te queda más vida que la de cumplir tu sueño. Y en ese momento te vuelves egoísta, te vuelves aislado, te vuelves irascible, insoportable y te aíslas un montón. Pero bueno, ha merecido la pena. Pierdes más veces de las que ganas. Sí, sí. Eso es la vida. Es así. Lo que pasa es que cuando gana la recompensa tela. Eso es. Pasas por el IFISE... ¿Y qué? ¿Cómo es el IFISE? Cuéntaselo a los chavales que nos estén... El IFISE, mira, el IFISE se hace largo porque tú ya estás deseando... El IFISE, perdona, es la Academia de Policía de la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Madrid. En el IFISE... Bueno, todavía, luego está esa parte. El IFISE es como cuando vas al cole por primera vez, o como cuando vas al instituto por primera vez, pasas por el ponerte el uniforme, el día que te pruebas el uniforme, para mí es de los días más mágicos de todo. Yo lloré, o sea, se me saltaban las lágrimas como a rayos. Sí. Y tú llegas ahí con todo el mundo flamante, con su uniformito y tal, entonces empiezas a ver a tus nuevos compañeros, todo es nuevo, todo es como una ilusión brutal. Los madrugones, el camino hacia allá, o sea, es verdad que todo el mundo te dice, aprovecha esto que luego lo recordarás, pero como tú tienes tantas ganas de salir a la calle y tantas ganas de todo, digamos que se hace un poquito larga la formación. Un poquito, ¿no? Pero es un momento muy mágico, levantarte ahí corriendo con las heladas que hay en la pista esa, corriendo el 800, digo, yo pensaba que ya no iba a volver a correr en mi vida y otra vez y tal. Y empiezas a entrar en contacto ya por primera vez con las leyes de verdad y lo que es el mundo policial de verdad, ¿sabes? Porque no es lo que estudias en la oposición. Por no, supuesto. No. Es que ya trabajas con compañeros, estáis vosotros dándonos clases, o sea, es otro rollo. Y ya empiezas un poco a decir, ¿qué cojones? Que soy policía, ¿sabes? Y pasas del IFISE, que es una formación genérica a nivel Comunidad de Madrid, y ¡pam! Al CIPSE. Esa fue. A la Escuela de Policía de la Policía Municipal de Madrid. Pues mira, seis meses, o sea, mi formación duró 15 meses en total entre prácticas y todo. Fue un parto largo, o sea, que realmente la gente no es, apruebo y ya está, me voy aquí, no. Por eso digo que yo ya llevo 3 años casi en el cuerpo, pero realmente funcionaria ya de todo de pleno derecho. Sí, pero también he de decir que no has parado de formarte en todo este tiempo. Ayer estuve en el CIPSE en un curso. A ver, la gente me dice, es que no vas a ganar nada. A ver, yo tengo casi 44 años y aunque tengo mucha vida por delante, yo quiero ser profesional. Claro. Y al ser profesional se llega con muchísimo, muchísimo bagaje. Y como yo no tengo, ni por suerte o por desgracia, 30 años para poder proyectar mi carrera durante 30 años y estudiar poco a poco, tengo que hacer mucho en poco tiempo. Pero no es porque tenga que hacerlo, nadie me obliga a formarme, ¿eh? Yo ya tengo más cursos que mucha gente que lleva 20 años. Seguro, doy fe. No quiero con esto darme el do de pecho, para nada. Creo que es mi obligación estar preparada para cuando salgo a la calle. Para mí es un orgullo defender dignamente mi trabajo. Entonces, que te me vas. En llegas al CIPSE,
ya estás metida justo en el desde lo más externo a lo más interno, a la esencia de dónde estás. Y ¿qué cosa nueva? Esa parte es la más guay, porque esa parte es la más práctica. Ahí sí que te das cuenta de que ya no eres un número, que éramos 300, sino que la gente sabe quién es Aurora, yo sé quién es, te tuve a ti por suerte de profesor. Bueno. Sí, sí. Una pasada, porque al final haces cosas que realmente molan. Casos prácticos, situaciones reales, te ponen un poquito más en tela de juicio. Ya el comisario, si tú no le saludas, te dice tal. Digamos que es una formación súper completa, que de hecho es envidiable. O sea, yo tuve casi una semana de tiro durante 8 horas al día. Eso no lo hace ningún cuerpo policial. O sea, nosotros en Madrid tenemos muchísima suerte y el CIFSE, desde luego, es una academia que, vamos, para mí, top. 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 Y esa fue una parte mágica. O sea, eso ya te digo que todavía lo recuerdo y cada vez que hago un curso voy para rememorar eso porque lo tengo aquí como en el disco duro súper marcado. Bueno, pues me alegra haber sido parte, aunque fuera pequeña, de ese proceso. Sí, tengo muy buenos recuerdos de la asignatura que me diste, que fue brutal. Y la verdad que, bueno, no la quiero destripar porque ahora va a entrar un grupo nuevo, por si acaso nos escuchan, y quiero que les pille de sorpresa. Bueno, pues espero que me escuchen y que me sufran. Sí, sí. Vale. Juras el cargo, sales a la calle, ya, o sea, ya no hay laboratorio, ya es la calle, ya llevas tu arma. Previamente habías hecho algunas prácticas, habías hecho la y superado la asignatura de tiro, pero, o sea, ¿qué sentiste cuando realmente ya tienes esa responsabilidad de un arma en la calle? Nunca te acostumbras a eso, ¿eh? O sea, nunca te acostumbras a eso, porque realmente te acostumbras porque no te das cuenta de que la llevas hasta en el momento que de repente un día te das cuenta de que no has puesto el cierre, o de repente un día tal, o yo qué sé, o estás en una gran multitud de gente y entonces tu cerebro te está diciendo, ojo que aquí la tienes, ¿no? Yo se lo comenté a José de Pedro cuando entré, es de los momentos más impresionantes que he vivido. Ha sido el primer día que escuché una detonación real, el primer día que disparé con mi arma. Esta semana además está en práctica de tiro y me temblaban las manos. Y mi compañero, pero si se te da de puta madre, es verdad, me flipa el tiro. Pero es que es esa sensación, o sea, es un arma, ese arma puede matar a alguien, puede salvar una vida. Y es como le decía a José de Pedro, es una sensación como de emoción con miedo, que eso no se te va nunca en la vida, porque realmente es una responsabilidad tan grande el estar para salvar una vida en el caso de que haga falta, que eso nunca, nunca se me va a ir. Acabo de ver que has asimilado perfectamente la esencia de esa asignatura y de lo que significa llevar un arma. O sea, no es una cosa baladí. Vale, y empiezas a, bueno, BGG con muchísima gente, con maestros como Otavio, con tu maestro actual, con... Y claro, ¿qué hay de esa polémica de, no, es que las marcas para las mujeres, no, es que no están preparadas para pegarse en el suelo, no, es que, bueno, yo me voy a hacer mujer para aprovecharme del sistema? Un poco toda la polémica que hay, en el jardín. Ese tema siempre me lo plantean. A ver cómo lo resumo, ¿vale? Pues tienes capacidad. Primero, hay una obviedad que siempre digo, o sea, yo soy de defender un feminismo que creo que el que me conoce sabe el tipo de feminismo que yo doy fe, propago, y en el que, y la mujer que me siento orgullosa de serlo. Pero hay una realidad y una obviedad, es que nosotros, hombres y mujeres, la palabra igualdad es muy complicada, ¿vale? Yo nunca la utilizo, jamás, porque biológicamente no somos iguales, ¿vale? Que haya ciertos rasgos que podamos tener en común, perfecto, pero biológicamente no somos iguales. ¿Qué ha pasado en este país y en el mundo en general? La mujer no ha tenido la misma igualdad de oportunidades, o no se le ha dado quizás la oportunidad de pertenecer a ciertos gremios o a ciertos trabajos, porque sí que es cierto que ha existido un machismo y que se le ha tenido un poco de lado en determinadas cosas. ¿Qué ha pasado? Que se ha tenido que utilizar una serie de políticas de igualdad o de equidad, como digo yo, para favorecer el que podamos pertenecer a ciertos grupos. Yo este caso se lo puse a José de Pedro y es que es la realidad. Si yo, que estoy preparada físicamente, porque tú lo sabes, yo entreno todos los días y ha habido épocas que hasta 4 horas al día. Si estando formada como estoy formada en el deporte, yo quedé cuarta de 600, cuarta, quinta empatada con otro chico, o sea, una marca de puta madre. Yo estaba fuera de plaza por temario. Si con el baremo, que obviamente nos favorece y eso es una realidad, la mujer que no acepte que nos están favoreciendo, es absurdo. Si yo con mis baremos quedé cuarta, imagínate que me hubieran puesto los baremos de chico. Yo me hubiera quedado probablemente sin plaza. Esto quiere decir
que una persona normal o que se dedique al running o tal, a lo mejor no tendría derecho ni siquiera a acceder. O sea, si no hay esa política de ayuda, las mujeres no podríamos pertenecer probablemente a los cuerpos policiales. Y luego hay otro error, extrapolar o dar tanta prioridad al uso de la fuerza en el cuerpo policial. Entonces, la gente que no tiene ni puñetera idea de lo que es la policía a nivel infraestructura, supedita todo al tema de la fuerza. Tú sabes cómo funciona la calle, hay unidades de intervención que obviamente necesitan el uso de la fuerza porque se dedican a eso. Pero el patrullero de calle, el normal o el que entra en escala básica, hay un montón de puestos de trabajo en el que la fuerza como tal tampoco es tan necesaria. Entonces, aún así, hay mujeres fuertes. Y yo te digo que tengo compañeras súper competentes. Y lo que a mí me gusta defender, pero súper fervientemente, es que la coalición entre hombre y mujer, el trabajo en equipo, yo jamás en mi vida he hablado de hombres o mujeres en mi trabajo, he hablado de compañeros y compañeras. Claro, eso es. ¿Vale? Entonces, ¿qué es, por desgracia, lo que nos da una cierta obligación de las mujeres de defendernos y de defender el que tenemos el mismo derecho a estar ahí? Pues trabajando duro. Y es que eso solo se demuestra cuando tú te pones cara a cara con alguien, como a mí me pasa en clase, que a lo mejor empiezan, ay, que me toques, que me pegues, que si no me pegas tú, te voy a pegar yo. Claro. ¿Me entiendes? Y probablemente yo pues necesite aplicar más fuerza que un chaval porque obviamente sois más fuertes, eso es una realidad. Pero eso no quiere decir que tú no puedas ser fuerte y que tú como mujer no puedas ser competente. Ahora, tienes que demostrar que eres igual de competente que los demás. Y yo tengo una grandísima suerte, todas mis compañeras son buenísimas compañeras. Son top, doy fe también. ¿Sabes? Y que no todas luchan, que no todas pelean, porque al final es verdad que hay muchas ramas, hay de administración, hay otras que hacen violencia de género, otras hacen LEPAL y otras intervención. Pero esto es un equipo. Claro. Entonces la fuerza, o sea, nadie está, o sea, ningún eslabón está fuerte como el conjunto. No, yo pienso que al final es un tema muy tal, se pueden a lo mejor lo del tema de las físicas retocar porque hace años que a lo mejor no se barema igual y cada vez la mujer es más potente, pero yo creo que vamos a dejar de hacer esa rivalidad absurda de enfrentar al hombre y a la mujer cuando esto realmente es lo que tú dices, un equipo, una coalición, ¿sabes? Me gusta hacer una pregunta ya cuando vamos acabando, es ¿dónde te ves en unos años? Pero como es algo que es personal, no te la voy a hacer. Vale, pues nada, perfecto. Vale, no te la voy a hacer porque estoy convencido de que se va a producir. Entonces, ojo, lo dejamos ahí. Os quedáis para próximas entrevistas. Os quedáis con la intriga. Lo que sí que voy a hacer es pedirte un libro, una peli o una serie que me da igual de lo que sea, que tú me recomendarías a mí porque somos amigos. Pues mira, sin ir más lejos, es que hay muchos que me estoy de esos que están hoy a la orden del día, sería muy fácil. A mí el libro que más así me puede gustar de tal, lo que te digo, el de Buseo es muy buen libro. Luego de Enrique Rojas, alguno de los que, cualquiera en realidad. Pero vamos, el de Buseo creo que es muy buen libro, porque es breve, explica un poco la filosofía del guerrero, lo que te hablaba de la bondad del guerrero, y explica un poco de manera breve cuál es esa manera de vivir y de sentir. Guerrero de la vida, sí. No guerrero de... Vale, serie, peli. Pues mira, es que estoy súper fuera, tío. Esto me da siempre vergüenza hablar de ello. He puesto televisión en mi nueva casa y hacía 5 años que bueno, la tenía. Yo no tengo. No entiendo la televisión para nada, porque no soy nada de ver la televisión. Soy más de, efectivamente, de leer, de estudiar. Y me he quedado sumida en la sí, oposición sí, tanto tiempo que ahora mismo, por ejemplo, que estoy otra vez intentando tal, siempre leyendo cosas de policía. Pues me quedo con los libros, con los de. Sí, de todas formas, Rojas, cualquiera de estoicismo, sino... ¿sabes? Sobre la felicidad, alguno de Séneca, de Marco Aurelio. Pues cualquiera de esos que hemos hablado antes estaría. Marco Aurelio, ¿vale? Y Epicteto, Séneca, la hostia. Vale, despídete, dime lo que quieras. Pues nada, darte las gracias porque al final ha sido un rato muy agradable, por lo menos hemos podido charlar. Pues ahora mismo, pues animar a la gente porque sí que es verdad que cada vez me contacta más gente que está en este sueño y embarcado en este mundo de conseguir una oposición. Decirle a la gente que luche por sus sueños, que no hay edad, que no hay sexo, que no hay nada. Que,
que si creen que pueden servir para vivir en un mundo mejor y contribuir en esta sociedad aparentemente de mierda, sí que somos un ejército. Gracias a Dios todavía quedamos gente que tenemos esa manera de vivir, y que no lo dejen, aunque se caigan 50.000 veces, que no es cuestión de caerse, sino de cuántas veces nos levantamos. Amén. Así que animo a toda esa gente y nada, darles las gracias y que enhorabuena por este nuevo proyecto. Pues un placer, creo que gracias a ti. Creo que esto da para más, así que igual te vuelvo a secuestrar si tú quieres. Yo encantada, quieres. Ya lo sabes. Nosotros encantados. Daros las gracias por haber estado ahí. Seguir a pie juntillas lo que ha dicho Auri. Y nos vemos en el próximo podcast de 10.4, Vocación de Servicio.